Amados hermanos, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar en la oración de apertura de este servicio en conmemoración al Viernes Santo. Vamos a orar. Señor Jesucristo, inclinamos nuestros corazones ante tu presencia, Señor, reconociendo que por fe, Señor, tú, Señor, un día como hoy, te entregaste en amor por nosotros, Señor. Amén. Reconociendo que un día como hoy derramaste tu amor en la cruz del Calvario, Señor. Un día como hoy derramaste tu gracia divina, Señor. Y hoy estamos reunidos aquí como muestra de ese amor divino. Somos el resultado de tu gracia. Somos el resultado de tu amor, Señor. Y vinimos, Señor, a honrarte y glorificarte, Señor. Pero sobre todo a verte en la escena, Señor. Porque reconocemos que moriste por nuestros pecados, pero también te levantaste y hoy estás vivo, Señor. Recibe la honra y gloria de tu pueblo. Recibe nuestra adoración, Señor. Permite, Señor, que seamos un instrumento para que tus hijos sientan tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Colocamos este servicio en tus manos. Nos colocamos en servicio, Señor. Úngenos para tu gloria y honra en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Te lo rogamos y pedimos. Amén, bendito Señor Jesucristo. Estoy confiando. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres tan fiel, Señor, tan fiel. Mi fuerza es tú.
sustentas mi vida, Jesús, en mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús, en mi debilidad, mi fuerza eres tú, sustentas mi vida, Jesús, en mi soledad me acompañas tú, no me dejas nunca, Jesús, no me dejas nunca, Jesús. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. ¡Aleluya! Oh, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. ¡Aleluya! Oh, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Oh, acude a su sangre eficaz. ¡Aleluya! Oh, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. Es la fuente que limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. ¡Aleluya! Oh, eres limpio en la sangre. En la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio, oh, eres limpio. En la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Feliz momento en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré.
cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue en libertad. Y parte en su peor festín. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad, Dios me ve cuando triunfó. Salud de mi alma enferma fue en libertad. Dios me ve cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue. Dígalo con el corazón. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad, y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí. Salud de mi alma enferma fue, salud de mi alma enferma fue. Bendito sea el médico de amor, nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, mis amados hermanos, y con esta bella melodía recibiremos a la persona del Espíritu Santo, nuestro pastor Jorge Scavarossi, con el canto En la Cruz. En la cruz, do primero, vi la luz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y
su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte y con poder y a cielos el salzó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor Jesús les bendiga. Es para nosotros una vez más un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de inclinar sus rostros juntamente conmigo, vamos antes de empezar con la exposición de la palabra, vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle que Él sea hablándonos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, te damos las gracias por tu bondad. Te rogamos, Señor, te suplicamos en un acto de misericordia que tú hagas acto de presencia. Todos mis hermanos, yo te necesitamos. Padre, sin ti este servicio será un mero fracaso. Pero si tú, Señor, haces acto de presencia, entonces este servicio tendrá un sentido, Señor, un sentido para nuestras vidas. Yo te ruego y yo te suplico en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor, que tú bendigas esta parte del servicio. Ayúdanos, y cuando salgamos de este lugar, que podamos salir más conscientes, más cercanos a ti. Por favor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, yo te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, si fueran tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 16. Esta es la escritura sobre la cual ahora voy a estar apoyándome. Salmos 22, verso 16. Si ya lo tienen, puedo leer. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Verso 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Oremos. Bondadoso Señor, acabo de leer tu bendita palabra. Al leerla, algo dentro de mí se estremece. Señor, perdónanos porque no fueron los malignos los que te llevaron a la cruz, sino mis pecados, nuestros pecados. Perdónanos si te hemos dado la espalda. Perdónanos si nos portamos indiferentes contigo.
Perdónanos si nos sentimos ajenos a ti. Perdónanos. Por favor, ten misericordia de mí, en tus manos preciosas, y yo me encomiendo y encomiendo a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Si fueran tan amables, por favor, de tomar sus lugares. Para nosotros es un privilegio y un honor, una vez más, acercarnos a cada uno de ustedes a través de la exposición de la palabra. Saludamos y expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de los santos en Cristo Jesús que ahora respaldan este servicio acompañando su transmisión. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Hoy es 2 de abril del año 2021. El mundo religioso hoy está celebrando el Viernes Santo. Para el mundo cristiano evangélico, el Viernes Santo es un día de duelo y un día de recogimiento. De alguna manera, todo el mundo ahora está celebrando la Semana Santa. El Viernes Santo para los creyentes significa el recuerdo de la crucifixión y el cruel asesinato de nuestro Señor Jesucristo, quien murió crucificado de la cruz para salvación de cada uno de nosotros. Para muchas culturas, para muchas religiones, el Viernes Santo es un día de luto y penitencia. Mucha gente hoy se priva de comer carne y prefieren comer un pescado para con esto tratar de honrar lo que significó la cruel muerte, el cruel asesinato de nuestro Señor Jesucristo. Paradójicamente, y creo que así es por la gracia divina, el Tabernáculo Phoenix está honrando la memoria y la vida de nuestro amado pastor y apóstol Bernabé G. García. Si no hubiera sido así, nosotros estaríamos empezando esta semana o festejando nuestro 11º aniversario. Hemos, por respeto, el respeto que se merece nuestro pastor, su memoria, su familia, su esposa y congregación, posponer, suspender nuestro aniversario. En esta noche yo quisiera hablarles a manera de recordación, a manera de meditación, acerca de lo que pasó el Viernes Santo. También quisiera hacer mención que antes del nacimiento y la muerte de Jesús, casi 300 profecías anunciaban su vida, anunciaban su pasión, anunciaban su muerte y anunciaban su resurrección. La escritura que he leído, Salmos capítulo 22, fue escrita 1000 años antes de que el Mesías nazca. Y allí el rey, a quien Pedro llama profeta, está dramáticamente escribiendo el dolor que sufrió Dios cuando vino a la tierra en la forma de un hombre. La vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho de la vida real que ha cambiado al mundo entero. Aún los escépticos, aún los que dicen no creer, de alguna manera aceptan que Jesús es un impacto, hablando del mundo entero, porque el calendario que nosotros hoy usamos comienza después de Cristo. La historia de la humanidad se ha dividido en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Este acontecimiento que el mundo está celebrando hoy, la Semana Santa, la semana empieza el día domingo.
La semana laboral empieza el día lunes. Este acontecimiento que ahora el mundo está celebrando estaba ya registrado en las profecías, en la ley, en los salmos, en los profetas. Amen. Ellos así lo anunciaban. Yes. Habían profecías escritas por profetas hebreos que hablaban del nacimiento del Mesías, hablaban de la vida del Mesías, hablaban de la muerte del Mesías y hablaban también de su resurrección. Hoy he estado orando por mucha gente, recibiendo llamadas, recibiendo escritos, haciendo un alto a mi tiempo para orar, acompañar sus necesidades, sus momentos de congoja, sus momentos de dolor. Entre esas personas hablaba con mi sobrino, quien acaba de perder a su esposa la semana pasada. Él me está suplicando para que lo ayude a llegar a los pies de Jesucristo. Él sería, aparte de mi hermana y de mis hijos, el único Scabarrossi a quien tuviera el honor de llevar a los pies del Señor. Él me decía, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Y por qué Dios se lleva a gente tan buena? Y yo tenía que decirle con mucho cariño, con mucho tacto, que no es la culpa de Dios. Lo que sucede es que el mundo le ha dado la espalda al Todopoderoso. El mundo ha pisoteado sus estatutos, sus decretos, su palabra. El mundo se ha olvidado que Dios existe y ahora simplemente está cosechando el precio de su grave error. Quiero que sepan, hermanos, quienes ahora me están escuchando y me están mirando, que no hay nada que hagamos en la tierra que no tenga una recompensa, ya sea buena o ya sea mala. Nuestros actos, como dijo un hombre, retumban en el tiempo y retumban en la eternidad. Amen. En todas las escrituras hebreas se anunciaba claramente la promesa de un Mesías. Cuando digo todas las escrituras o todos los escritos hebreos, me refiero también al primer libro de la Biblia que conocemos con el nombre de Génesis. Cuando nosotros miramos ya desde el capítulo 3 del libro de Génesis, miramos allí el anuncio del Mesías, el Cordero, que quitaría el pecado del mundo. Amen. Cuando miramos ya en el capítulo 2, en el capítulo 1, a Dios decir que no vayas a comer de él porque el día que de él comiereis, ese día moriréis, ahí estamos mirando entre líneas ya la venida del Mesías Redentor. Estas profecías que están escritas en este sagrado libro fueron escritas cientos y a veces miles de años antes de que Jesús naciera. El tiempo empezó a correr después del pecado. Esta profecía del Mesías era anunciada en los templos, en las sinagogas. El pueblo hebreo esperaba al Mesías desde miles de años atrás. Y ellos estaban vigilantes del cumplimiento de esta escritura. Y antes de que el propio Jesús naciera, muchos farsantes se levantaron autodenominándose el Mesías, pero su vida destruía lo que ellos profesaban. Entre todos los hombres que fueron manifestados a lo largo de la historia, claramente Jesús fue la única persona que ha caminado sobre esta tierra que cumple al pie de la letra estas profecías. Desde el Génesis hasta los días de San Malaquías, 500 años antes de Jesús, se escribieron más de 300 profecías. Y ellas detallaban específicamente la venida de este Cristo, la venida de este ungido. El pueblo hebreo sabía
que este Cristo, este hebreo, sería un hombre, pero no sería como los hombres, sino este sería un Dios ungido, un verbo hecho carne, un Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Estas profecías que hablaban acerca de la crucifixión, que hablaban acerca de la pasión, la resurrección, también hablaban acerca de la concepción y el nacimiento de este Mesías. No solo eso, sorprendentemente la palabra del Señor especificaba dónde nacería este Mesías y de qué tribu sería. Claro, la Biblia nos dice que él es el león de la tribu de Judá. Pero no solo eso, las profecías también decían que este Mesías ungido sería del linaje de David. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. En esta noche yo no quisiera ponerlos sentimentales. Mucho menos pretendo que este sea un mensaje a la conciencia. Yo entiendo que a veces es bueno hablarle a la conciencia de la gente, pero a veces la conciencia suele ser muy engañosa. Yo quisiera que este sea un mensaje a los corazones de la gente, a los corazones del creyente, a los corazones del pueblo. No sé si decir que lastimosamente la palabra del Señor ahora es impopular. La gente está más pendiente de las tendencias, de las inclinaciones, de las modas, de los artistas, que de la palabra del Señor. No es mi intención en esta noche que este sea un servicio lacrimógeno o que todos nos rompamos a llorar. No es eso. Mi hija por la tarde me dijo: padre, hoy no debemos de comer carne porque estaríamos afrentando la Semana Santa. Y le expliqué que esta es una tradición meramente católica. Y hablando de tradiciones, en Semana Santa, no sé si mi madre lo puede corroborar, ellos tenían la costumbre de darle a sus hijos una cueriza. Entonces Bernabé le dijo a Belén: si es por costumbre, entonces papá nos debe una chicotada o una cueriza. Tradiciones, tradiciones. En esta tarde no es mi intención sumirlos en la tradición, no es mi intención acongojarlos, hacer que lloren, no es mi intención deprimirlos o hablar a su conciencia, sino mirar cómo a través de las escrituras, las profecías anunciaban la venida del niño Dios, la venida del Mesías, amén, la venida del Cordero de Dios, amén, que quitaría el pecado del mundo. Amén. Entonces, estas profecías hablaban de la vida del Mesías y cómo su vida sería sin pecado, y cómo al mismo tiempo su muerte sería la obra más grande de expiación que jamás se haya realizado. Porque antes de Jesús, la obra de expiación era solamente en tipología. La gente traía su cabrito, traía su oveja, traía su becerro, traía su palomino, y era solamente un tipo, una sombra que decía que un día vendría el sacrificio perfecto, una expiación perfecta, que alguien daría la vida para pagar los pecados de la gente. La muerte y la resurrección del Mesías judío fue igualmente documentada en las escrituras proféticas hebreas, y esto mucho antes de que la muerte y la resurrección de Jesucristo ocurrieran a lo largo o en el tramo de la historia. De las 300 profecías
que están escritas en un periodo de casi 3.500 años, las más conocidas sin duda son Salmos capítulo 22 e Isaías 53. En el Salmo capítulo 22, la escritura es totalmente sorprendente, ya que allí predice y describe numerosos elementos independientes que hablan acerca de la crucifixión de Jesús. Cuando David escribió el Salmo capítulo 22, lo escribió 1000 años antes de Jesús. Vamos a mirar algunos ejemplos. Miremos por un instante lo que dice Salmos 22, 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. O sea, David está cantando. Entró en una total adoración. Entró en el espíritu. Y cuando estaba en el espíritu, él vio una visión. Y él vio a Jesús, al Mesías, al Cristo, al hombre Dios, al Dios hombre, totalmente crucificado. Vio sus manos y sus pies totalmente agujereados. Naturalmente, esto era una profecía que se escribió 1000 años antes y podemos ver su cumplimiento en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta escritura nos está hablando de Tomás, el que tuvo que ver, tocar para creer. Hemos aprendido a través de la historia que el crucificar era una costumbre romana y que la crucifixión era un tipo o símbolo de la maldición. Solo se crucificaba a los peores malhechores. Y para que los crucificados no sufran con tan horrorosa muerte, ellos les quebraban las piernas para acelerar su partida. Sin embargo, la escritura dice, también en el libro de los Salmos, que ningún hueso de este Mesías sería quebrantado. Salmos 22, 17. David aquí está. Está en el espíritu y dice: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, hermanos, se cumple en el Evangelio según San Mateo. Si nosotros podemos mirar la escritura, nos vamos a dar cuenta que esto se cumple perfectamente. Dice así la palabra del Señor. Juan 19:33. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué a todos les quebraron las piernas y no a Jesús? Porque la profecía decía: contar puedo todos mis huesos. Esto quiere decir que la palabra del Señor permanece al paso del tiempo. No importa la circunstancia, no importa lo que piense o lo que diga el hombre, la palabra del Señor se tiene que cumplir.
Asimismo, las escrituras fueron exactas cuando describieron cómo despojaron al Mesías de su vestidura y cómo echaron suerte en su traje. Vamos a mirar, y esto está en Salmos 22, 18. Dice así: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto está viendo David cuando entra en el Espíritu. Y esto se cumple en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 35. 1000 años después, David escribió y pasaron 1000 años para que esta profecía se cumpla en la vida del Mesías. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todos sabemos quién escribió esto: David. Y aquí San Mateo lo llama de profeta. Una de las escrituras más poderosas que existen para hablar acerca del Mesías se encuentra en el libro profético de Isaías. Y esta escritura se conoce como la profecía mesiánica, que nos habla acerca del siervo sufriente o el siervo que sufre. Si usted es un estudioso de la Biblia, un amante de las escrituras, usted más o menos ya sabe que me estoy refiriendo al capítulo 53 del libro de Isaías. El libro de Isaías es una Biblia comprimida. La Biblia tiene 66 capítulos y el libro de Isaías tiene, perdón, la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. El libro de Isaías es considerado por los estudiosos y por el hermano Branham como una pequeña Biblia. Por supuesto, si este libro es considerado una pequeña Biblia, este es un libro que odia el diablo. En el libro de Isaías nosotros encontramos el principio del diablo y también encontramos su final. Pero también encontramos en este libro profecías acerca del siervo sufriente, del Mesías sufriente. El libro de Isaías nos narra acerca de la concepción, acerca del nacimiento, acerca de la vida y acerca de la muerte del Mesías. Y nos dice también por qué el Mesías moriría. Nos dice que moriría por los pecados de su pueblo. Este libro, Isaías, fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. El libro profético de Isaías proporciona detalles de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, encontramos en Isaías 53 que este sería el Mesías rechazado. Encontramos en el libro de Isaías la muerte del Mesías y cómo es que esto sería el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo. O sea, la vida del Mesías. Cuando Juan vio al Mesías, Juan no vio un hombre, aunque vio un hombre. Pero lo que Juan en realidad vio fue al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, Juan sabía que Jesús iba a ser cruelmente asesinado, pero que su muerte significaría el pago
el pago, el precio del pago que el pecado requería. Porque dice la Escritura, el día que de él comiereis, ese día moriréis. Y como escribió el apóstol Pablo, la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tenía que pagar el precio del pecado que cometieron nuestros padres en el huerto del Edén. Y nos dice el libro de Apocalipsis que no había ningún digno arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Por nuestro nacimiento todos somos declarados indignos y pecadores. Sin embargo, aquí está el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces Isaías nos habla acerca de la muerte del Mesías y de lo que la muerte significaría. También nos habla el libro de Isaías que el Mesías enmudecería en presencia de sus acusadores. También nos dice Isaías que el Mesías, después de su muerte, sería sepultado junto con los ricos. También nos dice el libro de Isaías que el Mesías estará o sería contado con pecadores el día de su muerte. O sea, el libro de Isaías describe de una manera asombrosa, preciosa, la concepción, el nacimiento, la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estas profecías que fueron escritas antes de que nazca Jesús, no solamente hablaron de su nacimiento, no solamente hablaron de su vida, no solamente hablaron de su muerte, también hablaron acerca de su resurrección. La profecía más clara del Antiguo Testamento y la más conocida que habla acerca de la resurrección fue escrita por el rey profeta David en los Salmos capítulo 16, versículo 10. El profeta rey dice así: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, qué tremendo, David. Qué unción, qué visión. Dios le mostró a David todo. Y David escribió y dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es la razón por la cual Jesús, mirando al templo, dijo: ¿veis este templo? Derrúmbenlo y en 3 días yo lo levantaré. Cuando escucharon esta declaración, la gente pensó que Jesús estaba loco, porque dijeron: 50 años costó levantar este templo y tú dices que en 3 días lo has de levantar. Ellos no entendían que él estaba hablando de su muerte y estaba hablando de su resurrección, porque él se levantó antes de que el cuerpo entre en el estado de putrefacción o en el estado de corrupción. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pedro estaba celebrando la fiesta judía del sábado, cuando estaba celebrando el Pentecostés, Pedro dio un mensaje evangelístico, dio un poderoso sermón evangelístico y lleno de valor. No le tembló la boca, no tuvo miedo de exponerse ni que lo aprecien. Él afirmó en esta predicación que Jesús
había sido levantado por Dios de entre los muertos. Y cuando habla acerca de la resurrección de Jesús, se refiere exactamente a lo que dijo David en el Salmo 16:10. Voy a leer para beneficio mío y para beneficio de cada uno de ustedes. Hechos 2:24. Hasta el 27. Dice así: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro está citando Salmos 16 para hablar que era imposible que la muerte retenga al Mesías, porque la profecía decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. Sin embargo, hoy es Viernes Santo. Estamos celebrando la Semana Santa. Es un recordatorio. Tenemos que hacer una remembranza. Tenemos que repetir una vez más para que el pueblo no se olvide que un día como hoy, de hace un poco más de 2000 años, un inocente murió por los culpables. ¿De qué culpables estás hablando, hermano Scavarrossi? Estoy hablando de nosotros. Cada uno de nosotros, por nuestro nacimiento y por el pecado que cometieron nuestros padres, nacimos endeudados. Y esta deuda no podía ser pagada por hombre alguno. Ningún profeta podía saldar esta deuda. Ningún evangelista, ningún pastor, ningún maestro, ningún ministro, ninguna buena mujer, ningún buen hombre, ningún buen joven. Ni un ángel, ni un arcángel, ni un querubín. Nadie podía pagar el precio que el pecado requería. Dice la escritura que Dios tomó la decisión de hacerse carne. He aquí, una virgen concebirá y parirá un hijo. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La escritura estaba anunciando la encarnación del Dios todopoderoso. Y no estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de que Dios se iba a hacer carne. Y la única manera que esto pudiera suceder es que alguien le prestase el vientre al todopoderoso. Ya sabemos quién le prestó el vientre al Todopoderoso: María, la madre de Jesús. Ella le prestó a Dios su vientre. Y cuando ella le prestó a Dios su vientre, una célula de sangre, no de judíos ni de gentiles, se inoculó en el vientre de esta joven virgen. 9 meses después, esta mujer parió un niño precioso, al cual llamaron el Hijo de Dios, para que se cumpliese las profecías de Isaías: Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Aleluya! ¿Quién es nuestro pariente más cercano? Yo no vengo del mono. Grandes estudiosos han perdido el juicio y dicen que nosotros procedemos o venimos del mono. Un gran hombre, creo, llamado Sofocleto, dijo: si el hombre desciende del mono, ¿por qué siguen habiendo monos?
Y aunque parezca esto algo gracioso y arranque una sonrisa, tiene mucho de verdad. Si el hombre viene del mono, ¿por qué siguen habiendo monos? Deberían todos hacerse hombres, pero no venimos del mono. Aunque somos parientes de ellos cuando hablamos de la creación, porque Dios es un ser que hizo que sus criaturas evolucionen. Dios empezó de lo más bajo, empezó en el renacuajo y terminó con la obra maestra que es el hombre. Estamos acercándonos al final de este sermón. Como les dije al comenzar, no tengo la intención de hablarles a su conciencia, aunque no es malo un mensaje a la conciencia. Había un grande evangelista a quien llamaban el hermano Pablo, y él tenía un programa corto. El nombre de este programa era Un mensaje a la conciencia. No es mi intención en esta noche hablar a la conciencia de la gente. Cuánto quisiera hablarle al corazón, dar en el blanco, hablarle al mero corazón de la gente. Un día como hoy, de hace un poco más de 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret voluntariamente se entregó para morir por usted, por mí, por todos nosotros. Y con su muerte, saldar, pagar el precio del pecado que habían cometido nuestros padres. Y este era el pecado de la incredulidad. Tomar es pecado, fumar es pecado, mentir es pecado. No, son solamente frutos del pecado. Pecado es incredulidad. Los hombres que mandaron a Jesús a la cruz eran hombres, entre comillas, santos, puros, no mentían, no robaban, no fornicaban, cumplían con todo lo que la ley y las tradiciones exigían. Sin embargo, cuando tuvieron a la palabra delante de ellos, ellos no reconocieron la palabra del Señor, sino más bien lo llamaron de Belcebú, príncipe de los demonios. Amén. Sin embargo, una mujer de mala fama, al cual llamaban adúltera, sí, cuando ella estuvo cara a cara con la palabra hecha carne, ella dijo: yo tengo la percepción, me parece que estoy pesando con las escrituras y estoy casi llegando a entender que tú eres un profeta. Esta mujer posiblemente no tenía una buena fama, pero tenía la simiente palabra en su corazón. Y cuando esta simiente palabra se encontró con el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, esta simiente palabra brotó para vida. ¿Por qué los fariseos, por qué los saduceos no reconocieron al Mesías Cristo? Porque no tenían en su interior esa semilla palabra. Amén, hermanos. Si Dios así nos lo concede, mañana por la noche vamos a continuar con esta inspiración. Porque recordemos que esto comenzó un día jueves con la aprehensión y el juicio de Jesús. Viernes, sentencia y crucifixión. Sábado, en el sepulcro, y el domingo de resurrección. Por eso es que Pablo dijo: si no hay resurrección,
Vana es nuestra predicación. Toda nuestra predicación descansa en la resurrección. Si no hay resurrección, entonces no hay vida eterna. Si no hay vida eterna, no hay mañana. Y si no hay mañana, entonces vana es nuestra predicación. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus misericordias, te damos las gracias por tu bondad. Te suplicamos, te rogamos, te imploramos que vengas a cada uno de nosotros, que te hagas uno con nosotros, que coloques, Señor, tu inspiración en nosotros, que vengas, Señor, y nos recuperes espiritualmente, anímicamente, mentalmente, espiritualmente y corporalmente. Padre, humanamente, como hombres nos desgastamos. Sin embargo, tu palabra del Señor dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas obtendrán. Un día como hoy, Señor, de hace un poco más de 2000 años, tú fuiste a la cruz voluntariamente para entregar tu vida preciosa a favor de los pecadores entre los que yo me cuento. Gracias, Padre Celestial, por ese sacrificio precioso que tú realizaste en la cruz del Calvario por mí, por nosotros. Estábamos perdidos. No había esperanza para nosotros, pero tú te convertiste en nuestra esperanza. Tú te convertiste en nuestro mañana. La gloria y la honra sea para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha podido ahora escuchar el timbre de mi voz. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Amén. Si Dios así nos lo concede, el día de mañana, una vez más, a las 10 a.m., estaremos con todos ustedes. Sus oraciones. Oren por este indigno siervo de cada uno de ustedes. Oren por esta humilde y pequeña iglesia de la cual soy sirviente. Oremos los unos por los otros y en esto conoceréis, dijo Jesús, que sois mis discípulos. Ámense, amémonos. ¿Y cuál es la mejor oración? El canto dice que la mejor oración es amar. Shalom Adonai. Alabemos a Dios con todo el corazón por su bendita palabra. Él volverá. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. En la nota. En el mundo perdido me hallaba cuando Él me encontró. No existía esperanza en mi vida, no era feliz. Pero gracias al Dios quien nos ama, Él me libertó. Esperanza en mi vida, Jesús ha vuelto en mi ser. Oh, qué gozo yo siento en mi alma, Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá.
por su iglesia, qué dicha tan grande será. Una iglesia sin mancha ni arruga, Él se llevará. Por lo tanto hay que estar preparados, Él nos llevará a las nubes para nuestro encuentro con el Salvador. A las bodas de Cristo el Cordero, el Hijo de Dios. ¡Oh, qué gozo yo siento en mi alma! ¡Oh, qué gozo yo siento en mi alma! Jesús mora en mí. Es un gozo tan grande que quiero servirle hasta el fin. Su palabra nos dice que el Hijo de Dios volverá. Él vendrá por su iglesia, qué dicha tan grande será. Para adorar a Dios estamos aquí. Para escuchar palabras de amor, quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios hemos venido a adorar. Para adorar a Dios estamos aquí. Para escuchar palabras de amor, quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios hemos venido a adorar. Amados hermanos, os ruego por favor que me acompañen colocándose de pie para honrar la oración de las ofrendas y las necesidades. Si tiene alguna petición, levante sus manos. Clamemos juntos en esta oración de fe. Señor Jesucristo, reconociendo que tú estás presente en esta casa, Señor, en esta casa de oración, Señor, en este lugar, Señor, provisto para adorarte, para glorificarte y para escuchar tu poderosa voz, reconocemos que tú nos has hablado hoy, Señor, y que aún estás aquí, Señor. Tu presencia se está moviendo en este lugar. Y queremos recordarte, Señor, todas las necesidades que hay en tu pueblo, todas las necesidades que tenemos en nuestra vida, Señor. Tu palabra nos dice que para el que cree todo es posible. Y creemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro sanador, Señor. Señor, te recuerdo, Señor, a las personas que están enfermas y afligidas, por los amigos que tengo, que están débiles, que están pasando un momento de aflicción, a los que están luchando con esta enfermedad. Te ruego, Señor, por mi amigo Jonathan Calderón, Señor. Amén. ¿Dónde está? Fortalécelo. Renuévalo, Señor. Tú eres nuestro médico de médicos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Acércate a él donde esté, Señor. Haz que se acerque a tu presencia. Haz que a su mente vengan los recuerdos de tu palabra, Señor. Y que sea testigo de tu poder, Señor. Porque un día como hoy tú derramaste tu sangre para salvarnos, pero también para sanarnos, porque por tus llagas ya hemos sido curados, Señor. Asimismo, Señor Jesucristo, te agradecemos por el pan, por el plato de comida que colocas en nuestros hogares, en nuestras mesas. Tú cumples tus promesas. Tú nos dijiste, no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Gracias por ser un padre bueno. Al que no tiene trabajo, por favor, provéele. Tú aún eres creador. En el nombre de Jesucristo, te lo agradecemos y pedimos, y agradecemos por tu bendición en esta noche. Amén, Señor Jesucristo. De Jesús, el nombre invoca, búscale con vivo afán.
de Jesús el nombre invoca, búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, oh suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, oh sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel, alma débil perturbada, hallarás asilo en él, oh suave luz manantial, aleluya, de esperanza, fe y amor, oh sumo bien, oh celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Aleluya, oh suave luz, oh manantial de esperanza, fe y amor, oh sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Suave luz, oh suave luz, oh manantial de esperanza, fe y amor, oh sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Bendito Señor Jesucristo, declaramos que tú eres la fuente de amor divino que alimenta constantemente nuestras almas, Señor. Tú eres la fuente de bien, Señor, y benevolencia, Señor Jesucristo. Gracias por estar presente. Gracias por visitarnos. Gracias por demostrarnos que tu palabra está viva, Señor, y que tu palabra se está manifestando en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos en esta tarde que tu palabra no puede fallar, Señor, que todo lo que esté escrito en tu palabra se cumplirá. Amén. Gracias por bendecir nuestros corazones, Señor. Sí. Permite que tu fe crezca en nuestras vidas, Señor. Permite que tu vida siga creciendo para dar fruto y en abundancia, Señor. Te agradecemos por tu sublime presencia en este lugar y te rogamos que nos traigas con bien, con expectativa, para el servicio de mañana, donde una vez más nos gozaremos en tu presencia. En el bendito nombre del Señor Jesucristo, te lo agradecemos y pedimos. Amén. Amados hermanos, agradecemos a cada uno por acompañarnos en este servicio virtual. Asimismo, les rogamos por favor que se cuiden mucho, lávense las manos, colóquense su tapaboca, mantengan su distancia, pero sobre todo sigan bajo el amparo del gran médico de médicos, que es el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Shalom.